Saludos, mis queridos amigos y amigas, y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y hoy estaré hablando sobre 5 errores que cometen algunos coleccionistas. Creo que, bueno, que todos nos puede pasar y hasta pudiera ser fácil cometer errores al coleccionar moneda, especialmente cuando se compran monedas raras y valiosas. Y algunos errores de recolección de monedas puede ser hasta doloroso, especialmente aquellos relacionados con la compra de monedas raras y que se consideran valiosas. Por lo tanto, presten atención cuáles son estos 5 errores que cometen o que cometemos muchos coleccionistas y que nosotros pues no queremos cometer estos errores. Es verdad que cuando hablamos de términos raros y valiosos, pudiéramos pensar que estas palabras describen monedas que son difíciles de encontrar y caras de comprar. Por lo tanto, deseo que todos vean el video completo, bueno, para que escuchen y tengan mucho cuidado al comprar monedas que se consideran raros y valiosos. Si a usted le gusta este tema y todavía no se ha suscrito, espero que lo considere, es completamente gratis y favor de activar la campana para que le notifiquen cada vez que someto un nuevo video. Y tal vez se pregunte, ¿por qué deseo hablar sobre este tema? Y la verdad es que no deseo que nuestras posibilidades de hacer cualquier movimiento al coleccionar monedas tenga cierto riesgo, incluso financiero. Hablemos del primer error común a la hora de comprar monedas raras y valiosas y cómo evitarlos. Número 1. No compramos el libro, los libros antes de comprar la moneda. Sí, y estos son libros numismáticos. Al comprar algunos libros numismáticos, significa que debe de investigar la moneda que desea coleccionar antes de comenzar a recolectarlas. Aunque algunos optan por adquirir información numismática en diferentes sitios web numismáticos, lo más importante es que haga su debida diligencia antes de gastar un montón de dinero en monedas que ni siquiera conoce. Y déjenme decirles, no es nada más comprar. A veces compramos para poder venderlo y necesitamos estar capacitados. Y esto se hace por medio de los libros, que va a ser de gran ayuda. Usualmente cuando coleccionamos monedas, empezamos con los álbumes. ¿Verdad que sí? Levanten la mano. Yo soy una de ellas. De esa manera construimos juegos completos de centavos, tal como es, casi yo diría que un porcentaje grande. Cuando empezamos a coleccionar, utilizamos primero el de un centavo, el de Lincoln Cent, y algunos compran el famoso libro que se llama en inglés The Guidebook of Lincoln Cent, del icónico autor numismático Q. Davis Bower. Y este libro puede hacer que se sienta hasta seguro al construir estos tipos de monedas, al estudiar los conceptos básicos de la serie. Pero hablemos del segundo error que cometemos, bueno, algunos de nosotros, algunos coleccionistas, y esto es pagar demasiado por monedas raras. No, amigo, no queremos hacer eso. Todos sabemos que las monedas raras son caras, pero ¿en qué punto son demasiado caras? Pues aquí es donde sería útil comprar el libro antes de comprar la moneda, ¿verdad que sí? Y lo bueno de estos libros, no solo le dan los detalles de las monedas, le van a brindar imágenes si tienen errores, variedades, y también le dan una guía de precios. Bueno, de acuerdo al grado o la condición, para que usted investigue cuando intenta gastar su dinerito en monedas raras. Tengan en cuenta que estos libros son producidos por año y de esa forma actualizar información y las guías de precio. Esto le va a ayudar inmensamente, ya que le dan una indicación de los precios de mercado actual. Por lo tanto, yo siempre recomiendo una guía que me ha ayudado muchísimo y es el libro rojo, y lo pueden ver en pantalla, y también les voy a dejar la información aquí abajito en la cajita de información.
ya que determinamos aproximadamente cuánto debe pagar una muestra estándar de un tipo particular de moneda. Recuerden que no queremos pagar más de lo que probablemente debería haber pagado por ciertas monedas, y eso me pasó a mí cuando fui a una casa de antigüedades. Pero aprender, ¿verdad? Todos cometemos ese error. Ahora hablemos del tercer error que cometemos algunos coleccionistas, y es la compra impulsiva de monedas raras. Tal vez usted diga, voy a comprar una moneda que cuesta $100. Es verdad que tal vez usted tenga esa cantidad de dinero para gastar, pero para muchos de nosotros, incluyendo esos $100, es mucho dinero. Por lo tanto, antes de comprar por impulso cualquier moneda que se considera rara, no deseará terminar comprando monedas raras por capricho para después estar vendiéndolos por menos cantidad y tener pérdida. Queremos comprar monedas con más propósito y pensamiento. De esta manera haremos mejores compras que fueran más significativas y con la meta de coleccionar monedas a largo plazo. Ahora, hablemos de otro punto que es importante y que muchos de nosotros cometemos dicho error, que es el cuarto: comprar monedas sobrevaloradas o algunas monedas problemáticas. Si usted es de las personas que son perfeccionistas, esto puede hacer que mi búsqueda de monedas raras sea un poco más frustrante, especialmente cuando las monedas de está considerando obtener es demasiado alto para comprar, o sea que su precio es carito. Está bien tener grandes expectativas cuando compramos monedas raras, ya que deseamos, ¿verdad?, estar satisfechos con la compra que hacemos. Pero no queremos que nuestro perfeccionismo dificulte comprar monedas una vez que se dé cuenta de que es bastante difícil encontrar, bueno, la moneda perfecta. Esto es especialmente cierto si su presupuesto no le permite comprar las mejores monedas, y muchos coleccionistas se frustran. También les menciono que está bien esperar dicha moneda sin problemas, con superficie decente. A lo mejor no es la perfecta, pero mire, la consiguió. Y a lo mejor se ve más o menos, ¿verdad?, en lo que cabe. Y ese debería ser el caso sin importar qué tipo de moneda está comprando. Lo que queremos es divertirnos y pasarla bien en este pasatiempo tan sano. Y el problema es que hay algunas monedas que se han sobrevalorado, así es que ojo, y esto puede ser involuntariamente o no. Recuerden que la demanda de los coleccionistas es requisito para que suba o baje algún precio. Como también pudiera suceder que hayan ocultado ciertos problemas de daños posteriores a la acuñación que no necesariamente saltan a la vista y que se le presente al principio a la hora de comprar. Así es que mucho cuidado a la hora de comprar. Y bueno, por último, hablemos del quinto error que pudiéramos cometer, y es vender monedas demasiado rápido. No, amigos, amigas, vamos a cogerlo con calma. La verdad que muchos de ustedes compran monedas con el propósito de revenderlos, lo más pronto posible para que usted obtenga ganancia, pero eso es lo más sabio. Sin embargo, este error particular sobre la venta de monedas con prontitud debe ser con cuidado. Las monedas raras no suelen aumentar su valor lo suficientemente rápido, y esto lo sabemos a medida que vamos adquiriendo el conocimiento como para que obtenga una ganancia significativa en solo unos días o semanas. Eso a veces no sucede. Es posible que desee esa moneda rara para su colección a largo plazo, así que vamos con calmita y con cuidado. Muchos coleccionistas experimentan el remordimiento cuando venden monedas raras y valiosas, y luego se dan cuenta que tuvieron cierto tesoro, algo que es difícil de encontrar y que a lo mejor quizás nunca pueda superarlo. Y esto le pasó a uno de nuestros amigos suscriptores que me lo comentó, que se arrepintió de haber vendido si hubiera esperado un poquito más. Así es que con calmita, algunos se desesperan, tienen una necesidad económica y eso es entendible también.
Pero espero que estos 5 errores que cometen algunos coleccionistas les abra los ojos para que nosotros pues no cometamos dicho error a la hora de comprar y vender moneda. Queremos ser sabios y estos videos les ayudará a adquirir el conocimiento básico que necesita. Si les gustó este video, pues apreciaría un like, un dedito arriba, que comparta mi video en sus redes sociales y si desea escribirme, aquí siempre les dejo mi dirección postal. De hecho, ayer terminé de responder a un grupito de cartas que requirió investigación numismática. Así es que gracias por su paciencia. Y aquellos que me mandaron donaciones, muchas gracias. Gracias a esas donaciones he podido hacer muchas cosas y he podido hacer un poquito más para el sorteo gracias a sus donaciones. Y bueno, mis amigos, me despido de ustedes. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.